Esos son otros hechos de la agenda legislativa de la semana. En el Congreso de la República, la senadora Nadia Bleel fue condecorada por la Embajada de los Emiratos Árabes con la Orden al Mérito Social Colombiano Antonia Santos por su labor legislativa. Esto es no solo un homenaje, sino un compromiso también para nuestro trabajo, para seguir trabajando incansablemente en pro de la mujer, en pro de la niñez y en pro de la salud de todos los colombianos. Invitado por el senador Antonio Correa, el director del Instituto Nacional del Tumor de Milán visitó la Comisión Séptima del Senado. Durante la visita se habló sobre la creación de mecanismos que faciliten la cooperación internacional de la lucha contra el cáncer. Buscando no solamente la educación médica continua en las universidades públicas en la etapa de formación, sino también en el apoyo a todo lo que tiene que ver con la política pública, académica y técnica en favor del cáncer en nuestro país.